Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos ustedes por allá? Por acá ya son las 11 de la mañana y la verdad que yo me estaba poniéndome a hacer ya el almuerzo. Voy a hacer una ensalada de fideos porque acá ya está haciendo mucha calor. No da ganas de comer cosas como muy pesadas o muy calientes como sopas o guisos. Entonces voy a hacer ensalada. Por otro lado, les quiero contar que por la tarde me voy a ir al doctor, he sacado cita y voy a llevar mis resultados de análisis que ya me han dado. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Así que mis queridos amigos, síganos hoy día también. Vamos a continuar con la comida. Por acá ando sancochando fideos y por acá estoy haciendo su comida de magnolia. Voy a hacerle un puré de zanahoria con un poquito de camote. A mi ensalada de fideos le voy a agregar champiñones que ya los he pelado. Ya casi viejitos están, vean. Sigue la vinagreta. La vinagreta estoy haciendo con limón, aceite de oliva, pimienta, sal y le voy a echar menta seca porque esta menta es de mi jardín y hace tiempo que lo he sacado y se ha secado. Está seco. Vean. Y bueno, si ustedes tienen menta fresca, le echan. Amigos, se acaba de levantar mi chiquitita Magnolia. Ahorita le voy a preparar su puré para hacerle comer. A veces le hago comer primero a ella y a veces comemos todos juntos, dependiendo de lo que salga la comida también. Así que nada más le voy a licuar su puré de zanahoria con camote. Le voy a hacer comer y también le vamos a dar agüita porque a ella le gusta. Ahora que está haciendo mucha calor, ella toma bastante agua.
Amigos, mi Magnolia ya ha terminado de comer, ha comido su puré. Y bueno, ahorita lo que voy a hacer es terminar de hacer mi ensalada de fideos porque lo he dejado así a medio hacer. Así que vamos a terminar porque Margarita también ya va a llegar a almorzar a casa. Por acá hace rato ya hemos terminado de almorzar. Magnolita se ha quedado dormida. Yo he aprovechado en bañarme porque la verdad cuando cocino siempre los olores se pegan en el polo, en el cabello. Bueno, ya estoy lista como para irme a mi cita con el doctor. No, como si, no, con el doctor. No. Sería es como que me estaría encontrando con el doctor, ¿no? No, está mal dicho, Maxito está acá. Me voy a ir al doctor a llevarle mis exámenes. Lo primero que voy a hacer es irme al laboratorio a recoger los resultados de mis exámenes y luego voy a pasar al doctor. Ya, pues, que me dirá si tengo algo y bueno, todos estos días he estado bien, nada más por las noches que sentía un poco de molestia. Vamos a ver qué nos dirá el doctor y no sé si les vaya a poder grabar allá. Voy a intentar, si puedo, podré, ¿no? Así que vamos a ver. Acá el Maticito se va a quedar con Magnolia. Margarita le va a dar una, le va a ayudar también. Hoy día Margarita por la tarde no ha tenido clases porque los profesores han estado ausentes, así que está en casa. Está bien porque le va a ayudar al Maticito porque ya que el Maticito está trabajando todavía, ¿no? Así que amigos, ya nos vamos. Te vas a quedar con tu hermana, Magnolia. ¿Ya? Ya voy a venir. Ya te toca tu leche. ¿Qué viniste, mi hijita? Le cambió de ropa, vean. Es que está haciendo calor por acá y hay que cambiarle porque pues transpira mucho. Y mi hijita Margarita está por acá cuidando a su hermanita. Ya vengo, ya. Me voy. Chao, chao. Chao, Mate. Amigos, acabo de llegar. No les he podido grabar casi nada, creo un poquito de la calle, pero no he podido grabar, la verdad. Estamos con el ventilador porque está haciendo calor acá.
Bueno, nada más, ni siquiera pude comprar mis medicamentos porque, pues, en la farmacia donde yo voy había cola, así que es verdad que ya estaba cansada, así que me dije, no, me voy a ir al Carrefour nada más a comprar leche para mi hija, huevo, comprar algunas cosas, les voy a mostrar. Aquí he comprado huevo. Tan sanitos. Compré la leche para mi hija, vean. Compré un vestidito para Magnolia. Y compré cerezas. Ya bueno, es todo lo que he comprado. Acá Magnolia está durmiendo, Margarita le ha hecho dormir, me cuenta Maticito. Ya son las 6 de la tarde. Voy a poner a cocinar, a hacer la cena, creo. No sé, vamos a ver. Y el Matsito sigue trabajando. Tenía calor, pues que estaba molesto, estaba llorando. Amigos, ya terminé la cena, vamos a comer huevos fritos nomás. Mentira. Amigos, les voy a contar lo que sucedió. No, les voy a contar lo que ha pasado con mis exámenes, con mis análisis. Pensábamos que tenía una bacteria, algo así. Bueno, el doctor me ha dicho que todo está bien, no tengo nada, pero como que el dolor estos días me viene por las noches, pero no es fuerte, es un dolor así bien pequeñito. Por las mañanas amanezco con una sensación que quiero vomitar y eso le explica al doctor. Así que el doctor me ha dicho que voy a tener que hacer otro examen para el hígado, para ver qué está pasando con mi hígado.
y para descartar también la hepatitis. Entonces me voy a hacer un examen de sangre para ver eso. Y eso lo voy a hacer de acá 2 semanas o 3 semanas. Ahí no me recuerdo, pero tengo la receta ahí. Y por el momento me ha dado unos medicamentos para despistar también si es gastritis, porque estos días he estado tomando este medicamento omeprazol por las noches y sí me hace bien. Así que eso voy a continuar durante 3 semanas. Y Gaviscon también, el Gaviscon es en cada comida. Sí. Necesito, ¿no? Eso nada más quería contarles, mis queridos amigos. Así que por el momento todo va bien. Espero que mi hígado también esté bien. Y ya veremos más adelante qué es lo que pasa. Pero me siento bien ahorita. Así que mis queridos amigos, ya les he contado. Nosotros nos vamos a despedir de todos ustedes. Cuídense mucho. Les mando mis abrazos de oso para cada uno de ustedes. Chao.